Podcast. Bienvenidos, mi nombre es Richie Speedy 023, alias El Profe, y me acompaña mi amigo Ian, alias Dante. Les hablaremos de esas historias o personajes que son íconos en la cultura geek en este su podcast, Geekmaniadas. ¡Venimos happy! Soy M, estamos grabando este episodio un 15 de mayo de 2024. Día del teacher. Día del maestro. Teacher. De, ¿sí?, la playera. De la playera, día de la playera, exactamente. Chale, también debí de haber pedido un micrófono nuevo. Sí, yo creo que era lo más. Era lo más recomendable, ¿no? Yo digo. Sí, ya estamos viendo dónde gastar todo el dinero del día del maestro, vean. Acá, mi toallita para el sudor de las manos. Ah, qué lujo, güey, yo no puedo putos hacer lujos, eso. Putos lujos, güey. Putos lujos. Voy a pedir una en Temu, porque no me alcanza para pedirla en... Del Chedraui, carnal. Del Chedraui. No. Oye, uno cuando es profesor se puede dar ciertos lujos. Uno, exactamente. Y pues sí, mi estimado Dante, pues estamos grabando un 15 de mayo. La verdad es que hubo unas ciertas situaciones el fin de semana, por eso no pudimos grabar. Sí, ya me sentí muy mal. Me dio un golpe de calor. Ajá, es lo que te iba a decir. Yo creo que sí, como tú dijiste, fue un golpe de calor, güey. La verdad es que los calores han estado. Digo. Si nos oyen de otros estados, lógicamente ustedes sí están ardiendo en el puto infierno. Pero la verdad es que aquí en CDMX nunca nos habíamos sentido así, ¿no, güey? Tan abochornados. Lo que pasa, güey, es que a nosotros nos aumenta los grados, digamos, a 30, 35 grados. Pero nuestro calor es muy seco, güey. En otros casos, en otros estados es más tropicalón, que por la playa, que por la... Habana, que por la sabana, que porque no, mis chistes malos, ¿no? Pero en cierto caso, porque pues, hay muchos lugares donde son más frescos, llámese Tijuana, que ahorita están en 18, 16 grados, ¿sí? Pero por ejemplo, hay otros estados que son, aquí nos pega 30, calor seco, güey, carga, nos mata, güey, porque somos demasiada gente en la Ciudad de México, porque muchos de ustedes realmente son chilangos. Porque un chilango es el que viene a la Ciudad de México de otro estado. O que va a otro estado a vivirse a otro estado. O sea, ese es un chilango, no el que vive en la Ciudad de México y no. No, está muy mal, aprendan. Googleenlo si quieren, pero bueno. Sí, exactamente, güey. O sea, la verdad es de que no... O sea, sí nos quejamos y todo, güey, pero es que sí, o sea, no es lo mismo... No, es que no estamos tan acostumbrados, güey. Como tú dices, se encierra sobre todo por el smog, ¿no? O sea, la verdad es que el smog también es algo que no. Ay, güey, se abrió tu puerta, güey. Ah, sí, güey, es el poder de la fuerza, güey. El poder de Charles Xavier, güey, el profesor Javier, el profesor Ricardo, güey. No, pero Xavier es telepático, güey. O sea, mentes, controla mentes. Para mover objetos es telequinético. Pero igual ese güey es... ¿Qué? O sea, ese güey es telequinético y psicopatata. Y psychic. Usó psychic. Usó psychic. Bueno, amigo, o sea, antes que nada y antes que cualquier cosa, feliz por tu día. Muchas gracias. Por el maestro que le has echado todos los kilos. Gracias, gracias. Para hacer el maestro, el profe, no solo de la geekmanía, sino de, pues, de tu escuela. Saluda a tus alumnos, que espero que te hayan regalado pura verga. Ah, no, de hecho, mira, fíjate, uno de mis alumnos me regaló esta playera que traigo puesta. Vamos a apagar tantito. ¡Ah! ¡Oh! Bloody by Blood. Blood in, Blood Out. Sangre, Holmes. Blood in, Blood Out, es el correcto. Exactamente, ah, okay. Sangre por sangre, latino. Latino mi alumno, la verdad, güey, porque es una película que me gusta un chingo, güey. Es una un película de culto, cara. Tal vez algún día hablaremos de ella. No hablaremos tanto, o sea, sería como a lo mejor en un video de cuáles son tus películas favoritas, ¿no? Pero no hablaríamos mucho de ella por esta situación que, pues, no es como dentro del mundo geek, ¿no? No, pero es cultura general. Sí, se podría decir que sí es como cultura general. Es una gran película, también por parte de ser geek, es que nos gusten las películas.
ser hasta cierto punto, tal vez la palabra es mal dicha, pero como dicen algunos, ¿no? Soy cinéfilo, me gusta todo tipo de cine, ¿no? También. Y pues no, o sea, y este es una película de culto, güey, mexicana, güey. De hecho, no es. Pues, bueno, no es mi. Es una película chicana, güey. Es una película chicana. Ándale, chicana, güey. Pues una gran película, güey. La neta es muy cruda, güey, muy real. Como sí. Historia Americana X, güey. Exactamente, sí, habla de la historia de, pues prácticamente de los chicanos en California, en los años 70s, 80s, por ahí. Entonces, pues la verdad es que sí, es una película muy interesante y habla, pues, de una, pues, digamos, ya cultura que se tiene en Estados Unidos, sí, de estos compas que pues, se fueron sus papás o sus abuelos a Estados Unidos en esa época y ellos ya nacieron allá y crecieron allá, pues, lógicamente, su identidad se divide, ¿no?, entre ser gringo y entre gringo ser y mexicano, mexicano, ¿no? Exactamente, güey. Claro. Y que todavía se vive, güey, o sea, yo lo viví todavía cuando estuve en Guadalajara, güey. Uh-huh. Mucha gente así, güey, así, así te habla como en la película, güey. Ah, de hecho, okay. Lo hemos vivido en el Warzone, güey. De hecho, sí, lo hemos vivido en el Warzone. Y pues sí, mi estimado Dante, fíjate, de las noticias que te puedo decir yo de esta semana, por ahí hubo un rumor, por ahí anda circulando un rumor, la verdad es que lo intenté buscar o llegar al fondo de, pero la verdad es que no pude, güey, o sea, no encontré la base que lo desmintiera o que lo confirmara, ¿no? Ajá. Entonces, el rumor es este, güey. De hecho, pues sí, prácticamente los que siguen el manga de My Hero Academia, sí, ya están viendo que pues a estas alturas del partido dentro del manga, güey. De hecho, apenas estrenó la séptima temporada, van dos capítulos. Pero dentro de lo que es el manga, güey, ya estamos ahorita en esta parte final, güey. Ya estamos ahí en una batalla final. Vaya, ya es la madre de todas las batallas, ¿no? Entonces, el manga que salió apenas, güey, trae un momento muy emotivo, güey. La verdad, no los quiero spoilear. Pero... Ah, por cierto... Va a ver. Aquí está el Jomix del spoiler. Va a estar el Jomix del spoiler. Ahorita sale el Jomix del spoiler. Está. ¿Qué pasó? Jomix, spoiler. El Jomix del spoiler. Exactamente. Y pues aquí andamos, ¿no? Aquí andamos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy yo, Dantiru. No te escucho. Hola. Hola, hola. Hola. Esa niña me enorgullece. A mí también me enorgullece mucho. Y como te decía, güey, al parecer en la última página del manga de esta semana... Hubo un anuncio donde decía ahí que el 27 de mayo era el último, el día que se acababa todo. O sea, prácticamente. Cumpleaños. Ajá, el 27 de mayo, el día de tu cumpleaños, se acaba todo. No sé si haya sido nada más el anuncio de se acaba la guerra y todavía nos faltan los mangas del epílogo, o se acaba totalmente el manga ahí, ¿sale? O sea, no hubo como que esa especificación, güey. Y bueno, yo te tengo otra noticia más cabrona y más chingona que esa, güey. A ver. Bueno. Incluso yo puedo decir que me dio diarrea y pues es más chingón, ¿no? Ok. Pues ya ves que habían anunciado que el próximo año iba a ser la... Ya iba a terminar Oda. Esta One Piece, gran ajá. Obra, One Piece. Sí, esa madre, ajá. Y pues hasta ya anunciaron el último arco. Y así de... creo que inicia en septiembre. ¡Su puta madre! Para acabar en 5 años. No, 2 años, ¿no? Si inicia en septiembre, güey. Ajá. Todo el tiempo que tiene para acabarlo, porque ya acaba el próximo año, güey. Ok. Todo lo que tiene que desmembrar, mira, güey. Si empieza en septiembre, güey, tiene octubre, noviembre, diciembre de este año y 12 meses más, 12 güey. 12 meses. O sea, para acabarlo en diciembre, que sean unos 15 meses, ¿no? O sea, sí. Está cabrón, güey. Sí, pues está cabrón. Los que siguen One Piece, pues supongo que, bueno.
sabrán por qué está cabrón, ¿no? Que One Piece. Esos pendejos que ven One Piece, pues ya sabrán cómo está el pedo, ¿no? Tú tienes que buscar, tienes que informarte de toda la historia de Jinbe, para que sepas por qué eres Jinbe. Ya estuve aparte, buscando, güey. Aparte, tiene un ¿ves que estábamos hablando de algo del sol la otra vez, güey? Uh-huh. Ese güey tiene un tatuaje del sol. Okay. En el pecho, güey. Pero pecho. Es porque tenía, bueno, los dragones celestiales, uh-huh, les hacían una marca cuando eran, ¿cómo se puede decir, esclavitud? No sé, güey, pues tú eres el que sabe, güey. De... Es que, no, no, la palabra, sí puedo decir la palabra, esclavitud. Ah, pues yo creo que sí, güey. Pues es que no quiero que me cancelen, ¿no? Al rato, por... No me das la palabra. El hecho, una palabra, güey, o sea, no... ¿Cómo te diré? Pues es como negar, güey. O sea, que tú quieras cancelar una palabra como esclavitud, güey. Estás negando años y años de dolor de las personas, güey, no mames. No, sí, güey, pero por eso yo quiero, no, o sea... No, como la palabra cancelar, ¿no? O sea, ah, bueno, ¿sabes? Sí. Mamoncitos. Mamoncito, bueno, de YouTube. Entonces, ajá. A ese güey lo tenían así, güey. Okay. Sí, sí, te escucho, sí te estoy poniendo atención. Es que, perdón, o sea, hay un falso aquí en mi compu. Ah, ya. Ah, que la chistosa. A ver, habla. Hablo. Ahí está. pues bueno. Jinbei, cuando se los libera, todos se quitan la marca, ponen ese tatuaje y se amasen la marca del sol, porque se vuelven los guerreros como estilo del sol, pero del mar. Ajá. Él es el caballero Jinbei, caballero del mar. Ok. Ay, no, búscale más, es una gran historia, profe. Ok, güey. Vale, entonces, 15 meses para acabar One Piece. Ok, 15 meses para acabar One Piece, me parece... Pues poco el tiempo, porque es un número a la semana. Digamos que no se toma ningún descanso, entonces son 4 números, 4 por 5, 20, 4 por 1, 4, son 80 números. Más o menos. Sí, si no estoy pendejo. Más o menos por especiales, algo así. 4 por 5, 20, 4 por 1, 4, no, 60, güey, no sé de dónde saqué el 80, cabrón. Lo sacaste así del culo. Sí, lo saqué del culo, como siempre, güey. Por eso doy inglés y no matemáticas. Entonces, güey, sí, güey, se me hace muy corto, sí, se me hace muy corto, güey, porque este último fue el arco de Wano. Sí, o sea, ya hay otros arcos. No, pero este último que donde fue Joy Boy y todo ese pedo. Sí, lo que es fue Wano. Joy Boy fue el arco de Wano. Okay, Wano duró 2 años, güey. O sea, por eso es a lo que voy, o sea, por eso te decía, o sea, este último arco grande fue Wano, duró 2 años, güey. Pero eso tú lo viviste en anime, güey. Ya había salido en manga, güey. Ajá, güey, pero duró 2 años, güey. Al final del día duró 2 años, güey. Sí. Eso es a lo que yo voy, güey, o sea... No, o sea, yo lo que quiero que veas es que, pues... No creo que 15 meses, güey, ya había acabado desde cuando en el manga, güey. Ah, sí, güey, sí. El manga ya va mucho más adelantado y ya el que anunció fue lo del manga, güey. Sí. No, pero es que yo me refiero a eso del manga, güey. O sea, si en Wano te aventaste 2 años, güey... Ahora que ya vas a la recta final, te aventes 15 meses, güey. Sí, güey. No, o sea, como que no, güey. Bueno, pero bueno, cada quien. Wey. Pues bueno, fíjate también, mi estimado Dante, de este anime manga Jujutsu Kaisen. ¿Te acuerdas de todo el revuelo que hubo con Nanami, que en Malasia, y que él quería irse a una playa de Malasia, güey? Y cuando lo cancelaron en el manga y en el anime, sobre todo en el anime, porque pues, es el que tenía más proyección. Todo el mundo empezó a decir, no, pues que la casa de Nanami empezaban a poner en Google Maps y todo eso, ¿no? ¿Sí te acuerdas que lo hablamos? Sí. Bueno, pues al parecer, güey, el gobierno de Malasia, güey, sí construyó la casita de playa, güey, que tanto quería Nanami, güey. O sea, y no sé si vaya a ser como un destino turístico, si la vayan a rentar, no sé, güey, pero... Yo creo que sí va a ser un destino turístico, güey, le van a sacar un chingo, güey. Ah, claro, güey. Y sobre todo porque pues ahora ya el fan del anime pues no nada más es este que vive en su casa, en el sótano de su abuela y así, ¿no? Pues ya es gente que viaja y todo eso, entonces pues no va a faltar por ahí el pinche TikToker, influencer que vaya y diga, esta es la casa de Nanami, ¿no?
además había al ¿cómo se llama? Listo Comunica, güey. Y mis amigos de Volaris me trajeron, y la bombada. Sí, mis amigos de Toei Animation me trajeron. A huevo. Pero sí, mi estimado Dante. Entonces, pues fíjate, o sea, ese es otro como tipo de rumorcito. Exacto, güey. Es que, güey, sí es raro. Sí es raro porque ya ahora te das cuenta de la importancia, güey, que tiene el anime y el manga alrededor del mundo, güey. Güey, y hay cómo explotarle, güey. O sea, yo, ¿sabes lo que haría, güey? O sea, mete de tiburón, güey. Hay unos pinches hot dogs, güey, estilo uña, güey. ¡Ah! ¡Se venden dedos! ¡Dedos de...! O el puro dedo, güey. O sea, el puro dedo dobado, güey, a la verga. Pero, o como banderilla. Ajá, güey. Ajá, güey, por eso te digo. Ándale, güey. Y en lugar de la uña, güey, le ponen, no sé, algo... Sí, que parezca uña, pero no sea una uña, güey. Sí, pendejo, no le van a poner una uña, ¿no, mames? No, obviamente, güey. Algo comestible. Exacto, güey. Pero sí, güey, pero es que aquí ya te das la importancia, te das cuenta de la importancia, güey. Y del impacto cultural que tiene, pues, esto, güey. Cuando antes era un tema rechazadísimo en todos lados, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, esa es la cuestión que yo le veo aquí, güey. Es que, güey, la pandemia vino a cambiar mucho, güey. Vino, ¿sí?, a cambiar mucho el mundo, güey. O sea, totalmente, güey. Todo cuando se vivió el encierro, güey, vino a cambiar que ya todo te llega a tu casa, güey. Todo te llega a tu casa, güey. Y todo lo tienes que ver y todo. Y pues, antes que decíamos, sal, güey. O bueno, no la pasamos en la calle, güey. Después dijimos, cabrones, dejen el celular y salgan a la calle a jugar. Uh-huh. Cuando nos prohibieron todo eso, güey, fue así de, güey, pues ve Netflix. Pues voy a regresar a lo que hacía. Chirrón. Ve Amazon Prime. Y en todos, güey, hay algo de anime. Ajá, exactamente. Todos hay algún toque de anime, güey. Que, o sea, es normal, güey. O sea, ya se volvió un mundo, el mundo cambió a base de... A base de... Y fíjate que, bueno, al menos yo no resentí mucho el encierro, güey. Sí, como todos, ¿no? Tuve 2, 3 encontronazos aquí con mi familia, güey. Pues porque pues se ven a diario y luego ya te tienen hasta la madre, ¿no? ¡Ah! Yo lo viví diferente, güey, porque yo casi me la pasé solo, güey. O con una sola persona, güey, que fue mi expareja. Ah, ok. Y aquí la cuestión es, güey, de que... A mí no me afectó tanto, güey, porque, o sea, sí salía, güey, sí iba a fiestas, güey, pero no era mi, ¿cómo se podría decir? Mi núcleo, güey, el estar afuera, ¿me entiendes? O sea, si me invitaban a una fiesta, pues iba, güey, si me invitaban a un bar, iba, güey, si quería ir al cine, iba al cine, ¿no? Pero no era mi núcleo, güey, o sea, no era así como que, ¡ah, no mames! O sea, cada 8 días, no, güey, o sea... Y cuando yo, güey, ¿te acuerdas que, o sea, tan solo tú y yo cuando trabajábamos juntos, wey, que todo el mundo se pasaba diciéndonos, vámonos a tal lado, y de repente íbamos, güey, y ya de repente así de, no, mejor luego, o mejor en tu casa, o mejor en la mía, yo así, cualquier cosa te quedas, güey, no hay pedo aquí. Ajá, güey. Ya es muy diferente, güey. Sí, exactamente, pero a lo que yo voy, güey, es que no era así mi vida, güey, como a lo mejor muchos de... No, que viajar, que ir aquí, que ir allá, que la chingada, que fue que vino. Pues no, güey, a mí me fue de pelos en el pinche encierro, güey. Yo no me aburrí, yo no me deprimí. De repente sí costaba mucho trabajo dormir porque tus ciclos de sueño tú solito te los madreabas, ¿no? Porque te decías, me quedaba jugando o viendo una serie, güey. O viendo unas películas, güey. Y pues tú solito te madreabas el ciclo de sueño, ¿no? Que es muy diferente a la gente que sí le dio ansiedad, a la gente que sí le dio depresión y todo eso. Pero yo siento, güey, que pues la vida me fue preparando, güey, para ese momento. Y no sufrirla tanto, güey. Es que yo siento que tú y yo no somos muy diferentes en pensamiento, güey. Uh-huh. O sea, que no somos personas que se dejen caer por una depresión o una ansiedad. ¿Entiendes? Sí. O sea, por ejemplo, tú y yo ahorita, güey, de cierto punto, güey, hemos jalado un poquito más a los juegos. Poquito a poquito, como quiera, cuando te dije, oye, güey, vete al Smite. Uh-huh. Ya, pero, oye, güey, descárgate de Warzone, se puede jugar en tu... ya llegaron, ¿no? Esos güeyes, los demás compitas. Descárgate Yugi, güey, ya te la pasas aquí, ya nuestro núcleo es jugar nosotros. Sí, güey, o sea, y también, ¿sí?, si uno de nosotros tiene otra cosa que hacer, pues adelante, ¿no? No, y aparte, de repente ya nada más está, ya nada más ve los güeyes, Warzone's. Güey, son las 2 de la tarde, no mames, güey, estoy en la chamba, güey. Estoy en la chamba, pero ahorita que llegue me conecto. Pero no te preocupes. Pero ay, sí. Ah, pues,
Ahora sí que sí son las cosas. Y pues hablando sí, también de Jujutsu Kaisen, Dante. Pues actualización del manga, güey. Pues ahora sí. ¿Spoilers? Ajá, deja, pongo. ¡Spoilers! Ahí está. ¡Spoilers! Pues fíjense, si ustedes no siguen al día del manga de Jujutsu Kaisen, ya en este último, pues apareció Chozo en el campo de batalla, que es este güey que controla la sangre. Que es el hermano, el que te decíamos que es hermano mayor de Itadori por lo de los fetos y todo ese pedo, ¿no, güey? Entonces llega este güey al campo de batalla y Sukuna hizo como que un dominio muy cabrón, güey. Y el chiste es que Chozo protegió a Itadori con una barrera de sangre. Pero eso le costó la vida, ¿no? Al Aniki del Itadori, a este hermano mayor, güey. Y pues las últimas palabras que le da Chozo a este Itadori es de que fue un orgullo ser su hermano mayor, ¿no? Y ya hacia el final del manga se supone que después de que este pedo que hizo el Sukuna, güey, este Itadori está solo en el campo de batalla. Y llega, güey, el Besto Frendo, el novio de la Rose, el Aoi Todo, a partir madres junto con su broda. Entonces, ahí va Jujutsu Kaisen. Yo creo que lo podríamos hacer como una sección, güey, así de spoiler, el spoiler de la semana. Güey, Jujutsu Kaisen ya se convirtió en el Tokyo Revenger este año de aquí, güey, sí, güey. No, nada más falta que lo veas, güey, y yo sé. Yo creo que te insistimos mucho, Norbert y yo, y Rose, pero es que la verdad, los tres sentimos, güey, que te va a gustar mucho ese, güey, que te va a gustar mucho ese anime. ¿Cómo es que los tres no me conocen? ¡Ah! Se ve que no me conocen, pendejos. Ay, no, es que yo siento que cuando lo ves te va a gustar, güey. O sea... He tenido la oportunidad, la verdad es que o cambié, por ejemplo, ahorita cambié el Prime por Netflix. Ah, pues ya está Disney ahí. Netflix. Ya está ahí. Voy a cambiar a Netflix y voy a quitar Prime. Ah, ok. Entonces, tampoco puedo con todo, digo, no soy rico. A huevo. Estoy rico, pero no soy rico. Estoy rico, pero no soy rico. Pero rico de los pingüinos de Madagascar. A huevo. Pues va, mi estimado Dante, pues mira, este tema tú lo propusiste. A mí me pareció interesante que lo propusieras, porque no fue por tus huevos, así como... No pregunté, güey. No, no fue así de, por mis huevos vamos a hablar de esto, no fue así. Es un anime manga, que de hecho en manga ya acabó, güey. En el anime está a punto de acabar, sí, va a tener sus adaptaciones para finalizarse. Y pues este anime se llama Haikyuu, güey. Que de hecho yo te lo decía, ¿no? Literal la palabra Haikyuu significa voleibol. O sea, es como lo que es, ¿no? El nombre del deporte que pues estelariza este espocón, güey. Que es uno de los mejores espocones que yo he visto, güey. Yo creo que desde Slam Dunk, güey. Te lo juro. Es lo que te iba a decir, yo creo que está Slam Dunk, Haikyuu, Supercampeones. Y los demás, güey. No, es que hay varios, güey. Es que hay varios, güey. Hay varios. Por ejemplo, hay otro de básquetbol que me gusta, que se llama... el Kuroko no. Bueno, sí me gusta Kuroko, güey, pero no es el Kuroko, güey. Se llama Aoi no Shita, algo así se llama, güey, de ese de básquetbol. No, ese tipo de Aoi no Shita, güey. ¿Cómo se llama? Ese me gusta mucho, güey, porque Ahiru no Sora, Aoi no Shita, Ahiru no Sora, así se llama, güey. Se llama este anime de básquetbol, Ahiru no Sora. Que véanlo, no voy a platicar de próximo, me voy a llevar mucho tiempo, pero véanlo, a Hiro no Soda, se parece mucho en cuestión de estructura de historia a este del que vamos a hablar, que es Haikyuu, ¿sí? Okay. Pero yo sí los pondría un poquito diferentes, la verdad es que Supercampeones me gusta mucho, güey, me fascina Supercampeones, güey, pero no me gusta el protagonista, güey. ¿Este Sora? O Sora Tsubasa, no me gusta mucho, güey. No me gusta, güey. Ay, es que... Es...
siente que es un protagonista medio X, ¿no? Ajá. No es como un Sakuragi, güey, que pues, es un genio, güey. O, por ejemplo, este Hinata, que tiene una forma de ser muy, muy divertida, güey. Ajá, güey. Incluso va, o sea, vas notando la evolución como Sakuragi, güey. Pero su vaso Sora, güey, te lo van planteando de que su nacimiento es un genio, güey. Es el Sasuke, güey. Ah, mira, Tsubasa Ozora, güey, es el Kageyama de aquí, el colocador, güey, el mamón. Ajá. Es el Rukawa de Slam Dunk, güey. Es la generación de los milagros de... Así, los cinco de la generación de los milagros de este... Ajá. Kuroko no Basket, güey. Kuroko no Basket. O sea, ese güey, mames, va a cagar y hasta caga con efecto, güey. Sí, con chanfle, güey, el hijo de su puta madre, güey. Pero no mames, me encanta cómo le sufren, güey. Pero lo que me gusta de Capitán Tsubasa son los demás personajes, güey. De hecho, para mí, el protagonista debería de ser Misaki. Hyuga. No, bueno, Hyuga me gusta mucho el personaje. De hecho, tengo una figura de Hyuga que no se ve. Anda por acá. Demasiado negro que no lo veo. Anda por allá, güey, el güey. Sí, sí, es que está muy oscuro. Sí, güey. Ay, perdón por mi piel. ¡Ah! No, yo decía el otro. ¡Ah! Y o sea, sí me gusta mucho el personaje Hyuga, güey. Pero para mí, el personaje principal de Captain Tsubasa debería haber sido Misaki, güey. Tom Misaki o Taro Misaki en la original, ¿no? Ah, ok, el Fujido. No, güey. Sí, no, Misaki es el que hace la dupla con Oliver, güey. Sí, cierto, el otro güero, ¿no? Que tiene pelo como cafecito. Ándale, ese, güey. Fujido es Andy, güey, ¿no? Ajá. Exactamente. A mí me hubiera gustado mucho que Misaki hubiera sido el protagonista, pero bueno. Cosas más, cosas menos. Y algo que me gusta mucho de este anime de Haikyuu, de este manga, es que es muy parecido a Slam Dunk. Tú lo acabas de decir, güey. Vas viendo la evolución de Hinata como viste la evolución de Sakuragi, güey. Güey, no mames. Porque llega un punto donde Hinata... Me voy a adelantar un poquito, pero es que me gusta este chingo. Esta... Adelante, dilo. Que llega contra uno de los últimos partidos que tiene para pasar a la nacional, güey. Ok. ¿Con el que no podía pronunciar? Ajá, sí, que no podía pronunciar, güey. Porque se enfrentan a otro güey que era el... Ay, ¿cómo le dicen? ¿El rey? ¿El rey? ¿Algo así? Dicen, no, esos güeyes son una basura, son caca. ¿No? ¿Cómo crees? Esos güeyes no nos hacen nada, ¿no? Casi. Y luego el Hinata se enoja, güey. Le aventan un balón de voleibol y el otro güey brinca para alcanzarle. Y este güey con unos 60 y tantos, güey. ¡Brinca el doble, güey! ¡Oh! Como Sakuragi, güey. Y le gana el balón al pelado como de un 80, ¿no, güey? Le hace una mirada de chingas a tu madre, me la pelas, palabras más, palabras menos, güey. Ajá. Y dice, te voy a derrotar, a la verga, me recordó cuando Sakuragi reta a Sendo. Exactamente, güey. Es que esa es la magia de Haikyuu, güey. O sea, por ejemplo, retomando Slam Dunk, güey. O sea, nos ponen a un Sakuragi, güey, que no es bueno en ningún deporte porque es un principiante, güey. Lo único que tiene es un físico excelente, güey, y todo por estar peleando. Ajá, y sabe pelear bien chido, güey. Digamos que ese es su don de Sakuragi, güey, y lo explota en el básquetbol. Aquí el don de Hinata, güey, es que brinca hasta su puta madre el güey. Pero tiene un porqué, güey, y es donde vamos a empezar a hablar de la... Ah, exactamente, tiene un porqué, güey, pero brinca bien cabrón, güey. Y lógicamente, o sea... A pesar de que él trató de, me estoy adelantando igual, de practicar en la secundaria voleibol, pues no podía porque no se juntaban todos los jugadores. De hecho, hasta él lo dice, que practicaba con las señoras que luego se juntaban ahí en un centro comunitario cerca de su casa. Y te ponen la bota ahí de la señora. Ajá, con ese güey. Sí, rucan ahí, güey. Entonces, es la explicación que te dicen. O sea, sí tiene nociones del voleibol, Hinata. Pero no es totalmente un genio como Kageyama, güey. Que es el colocador, güey. Sí. Exacto. Pues mira, mi estimado, vamos a empezar con los datos duros. Ya nos estabas adelantando un poco. Y pues Haikyuu, que literalmente significa voleibol, es una historia de manga escrita e ilustrada por Haruichi Furudate. Fue serializada en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha desde el 20 de febrero de 2012 y finalizada el 20 de julio de 2020. O sea que ya tiene 4 años que en el manga salió ya al final, güey. Ok.
El manga inicialmente comenzó como un one shot publicado en la revista semanal Jump Next, también parte de Shueisha. Hasta la fecha se han lanzado 45 volúmenes de manga que han sido licenciados en Estados Unidos por Viz Media y en Argentina por la editorial Ibrea, que salió en mayo de 2021. Y si mal no recuerdo, Panini ya lo empezó a traer acá a los Méxicos. ¿Carla? Creo que no, Panini el bueno, no la mala. Panini creo que el año pasado, el antepasado, no me acuerdo si 2022, 2023, empezaron a traer Haikyuu, güey, aquí a México. Eso, yo todavía no lo sabía, güey, porque yo casi no compro mangas. Bueno, no compro mangas. Sí, no, es un lujito ahorita comprar mangas. Sí, ya, no mames. Y el 6 de abril de 2014 comenzó a transmitirse una adaptación a serie de anime producida por el estudio Production IG, terminada en septiembre de ese mismo año. Su segunda temporada comenzó el 3 de octubre de 2015. Una tercera temporada comenzó a transmitirse el 8 de octubre de 2016. Y su cuarta temporada, dividida en dos partes, se estrenó el 9 de enero del 2020 con sus primeros 3 episodios, mientras que la segunda mitad comenzó el día 2 de octubre de ese mismo año con 12 episodios restantes para completar su emisión. Además, han anunciado una obra de teatro. No sé, güey. Y 4 películas recopilatorias del anime. Bueno, de hecho, estas 4 películas recopilatorias del anime ya salieron, güey. Y se anunció una serie de películas de anime que, de hecho, el año pasado... este año apenas se estrenó la primera en Japón, ¿sí? Tituladas Haikyuu el final. Entonces, se supone que esto va a adaptar lo último de que les hace falta del manga, güey. ¿Va? Ok, en la película. Exacto, en 2 películas. En dos. Que la primera película es la que decíamos, güey, la de la batalla del basurero, güey. La batalla de la basura, güey. Ahorita explicamos un poquito de ese pedo. ¿Sabes a qué me suena, güey? ¿Sabes a qué me recuerda tan solo el nombre y la escena donde se ven, güey? A ver, dime. Porque ves que se ve la escuela atrás, güey, y esos güeyes parados, no sé, a la parte de Tokyo Revenger, güey. Ajá, a ver, güey. Cuando van a pelear, que meten apachan al bote, güey. Oh, ya, que están en la bodega esa culera, ¿no? Ajá, sí, me recuerda, güey. Sí. Eso me recuerda, güey. Ok. La batalla del basurero. Y mira, fíjate, ahorita voy a hablar un poquito del autor, de Furudate. Fíjate que él nació un 7 de marzo del 83 en Karumai, Iwate. Después de terminar el instituto, asistió a la escuela de diseño de Sendai en la prefectura de Miyagi. En 2008, Furudate escribió el one-shot King Kid, que obtuvo una mención honorífica en el premio Jump Treasure al manga revelación. En 2010, Furudate publicó su primera serie en Weekly Shonen Jump, Philosophy School Jutsuya Sensei's Ghost Stories. Al año siguiente, Furudate escribió Haikyuu, comenzando con 2 one-shots que se publicaron en Jump Next y Weekly Shonen Jump en enero y abril de 2011, respectivamente. Los one-shots se convirtieron posteriormente en una serie que comenzó a serializarse en Weekly Shonen Jump el 20 de febrero de 2012, como ya dije, y que finalizó el 20 de julio de 2020. Mientras la serie se serializaba, o sea, Haikyuu, fue galardonada en el Shogakukan Manga Awards en la categoría Shonen y se situó entre las 3 mejores series de manga para el Sugoi Japan Awards del 2015. En 2020, la serie estuvo entre los 5 mangas más vendidos en Japón, con más de 7 millones de copias vendidas. Furudate fue miembro, fíjate, dentro de su inspiración, güey, para crear Haikyuu, güey. Furudate fue miembro de un club de voleibol durante la secundaria y el bachillerato. Furudate solía ir a la escuela solo para participar en las actividades del club. O sea, de hecho, güey, vemos esa escena, güey, uh-huh. Cuando Hinata, güey, ves que seleccionan a ¿cómo se llama? Kageyama, güey, lo seleccionan para la sub-19, güey. Ajá, los entrenamientos, ajá. Y este Hinata dice, no mames, ¿por qué no? Se fue, se metió, pero ese güey nada más estaba de recogebalones. Ajá, pero ese güey se metió en la estatal, güey. Porque hicieron 2 selecciones, güey, la nacional y la estatal. Y dijo, ¿en cuál me meteré en menos pedos? Ah, la estatal, mejor se fue a la estatal, güey. Sí, güey, tú ves a un federal y un estatal, ¿con cuál te metes menos pedos, güey? Ajá, güey. Exactamente, güey. Pues el poli estatal está menos pesado que el federal, ¿no? Ah, se le rompo su madre. A huevo.
Y pues fíjate que este güey nada más iba a la escuela para participar en las actividades del club, güey, a pesar de tener un rendimiento inferior a la media en las clases, güey. O sea que el güey era huevón para sus clases, ¿Tú ¿no? jugaste voleibol, güey? Sí, güey, lo llegué a practicar como un año, precisamente cuando estaba en la preparatoria. Yo practicaba muchos deportes, güey. El único que no he practicado así bien bien es el fútbol americano. Ese siempre lo practiqué de que el tochito y la mamada, ¿no? Sí, claro. Pero, por ejemplo, o sea, básquetbol, güey, pues sí, desde los 14 años jugué en equipo, así, o sea, en un equipo, en una liga y todo eso. Y precisamente dentro de ese rango de edad, güey, cuando entré a la prepa, hice mi selección. Bueno, hice, ya sabes, para ir a entrar a la selección de básquet, güey. Pero no me quedé, güey. Entonces el entrenador, güey, me mandó al de voleibol, güey, para mejorar salto y la mamada y todo eso. Vayas a la verga de aquí a fútbol No, con sí las me. mujeres, así. Con las viejas. Y estuve como 3 meses entrenando voleibol, güey. No, un año estuve entrenando voleibol, güey. Pero nunca fui a los partidos, güey. O sea, yo nada más iba a los puros entrenamientos, güey. Porque la finalidad, güey, era que el coach de básquetbol, güey, que yo mejorara mi salto y todo eso, güey. Entonces me mandó él precisamente nada más para eso, güey. O sea, no me mandó para jugar ni nada, güey. Al siguiente año vuelvo a hacer mi prueba y ya me quedo en la selección, güey, de básquetbol de la prepa, güey. Y entonces por eso, güey. Y pues fútbol también lo he jugado más morrito, mucho más morrito lo jugué en equipo, güey. Béisbol, güey, mucho más morrito también lo jugué, güey, cuando estaba en la No, ese no lo primaria, jugué güey. para que veas. Y pues sí, güey, por eso tengo como que estos acercamientos al deporte. No lo parece, ¿verdad? Por pinches cachetes y No, la pero pues papada. estabas delgado, güey. Exactamente, tú ya viste fotos de esa época, güey. Ya vi fotos, ya. Estaba delgado el profe. Nada que ver, o sea, ya ahorita sí, no mames. ¿Qué pedo, güey? Se comieron al profe. 3 veces. Pero igual podrían decir lo mismo de mí. Cuando estaba joven, estaba delgado, después engordé, después otra vez bajé. Y me mantengo. Me mantengo, fíjate qué fácil. Fíjate qué fácil y sencillo. Y bueno, antes de que entre a lo que es el argumento, de qué va esta historia, déjame te platico, mi estimado Dante, que pues la semana pasada, no, antepasada, perdón. No, sí, pasada, porque sí está pegando casi casi la grabación. Se subió uno de John Wick. Un programa que hicimos, un episodio que hicimos de John Wick. Y ya va en las 2800 vistas, güey. Sí, ya vi, güey. El día de ayer antier revisamos, iban 2400, ya van 2800, güey. Dices, hola, verga. Entonces, pues muchas gracias a los que se han dado la vuelta, aunque sea nada más para ver el inicio. Necesito su respectivo Yomix. Y pues ya, pues muchas gracias. Y pues bueno, mira, mi estimado Dante, vamos a comenzar en esta historia del Haikyuu. Tenemos dos protas, ¿va? Que se conocen al principio de nuestra historia. La historia empieza Naruto y el Sasuke, que en no se hablan. el Naruto y el Sasuke, el Rukawa y el Hanamichi, Goku y el el Vegeta. Goku y el Vegeta, güey, el Ichigo y Uryu. Ichigo y Uryu, ay, ¿cómo se llama este güey? Se me fue su nombre. El Tsubasa y el Hyuga, Y el Hyuga, güey. güey. ¿No? Pero ahí te das cuenta del por qué, ¿no? Uno es blanco y el otro es. Otra vez de otro color. ¿Sí? Cartón, Caguama, Caguamita, Caguamón. Caguamón. Pues fíjate, la historia empieza cuando Shoyo Hinata, aún siendo un estudiante de primaria, ve un partido de voleibol por la televisión en el cual ve jugar al conocido pequeño gigante. O sea, él ve y ve que este jugador es chaparrito y aún así domina bien cabrón el deporte. Desde entonces desea convertirse en alguien como él debido a que ambos son bajos de estatura y comienza a aficionarse por el deporte. Shoyo logra armar su propio club de voleibol en su escuela, pero resulta que es el único miembro. Aún así no se rinde y entrena como puede por su cuenta. Finalmente consigue que entren en el club otros 5 miembros con los que participa en su primer torneo, que son sus compitas, ¿no, güey? De la escuela, que uno estaba en el club de básquet, otro estaba en el de fucho, güey, otro en el de las carreras, güey, así, ¿no? Sí, cada quien no tiene nada que ver. El único que era de voleibol era el Hinata. Hinata.
Y pues la verdad es que son despachados, güey, estos güeyes, por el equipo favorito del campeonato, el poderoso Kitagawa Daiichi, al que, pues en ese momento, estaba Tobio Kageyama, que es nuestro segundo prota, entre comillas es nuestro segundo prota, porque siento que en esta serie, o sea, si sí, Hinata es el prota, Tobio es como el segundo, pero que con todos los demás tienen su momento, ¿no? Ajá, tiene momentos muy pequeños. No es como Slam Dunk, güey, que hasta cierto punto Mitsui, Ryota y cosas así tienen como más protagonismo. No, es que sí, güey. Es que se parece mucho Haikyuu Slam Dunk, güey. Porque lo acabas de decir tú, güey. O sea, por ejemplo, Ryota, ahorita en la película, en la de First, pues tuvo todo el protagonismo, ¿no? No, pero por ejemplo, Ryota también cuando llega por primera vez que se empiezan a burlar de ese güey porque lo manda a Sí. la verga una morra, güey. Ajá, sí. Tiene su protagonismo y se pelea con Mitsui. Exactamente. Orihla tiene su protagonismo con Mitsui cuando platican la historia. Y pa Rukawa, pues es Rukawa, y pasa lo mismo aquí, güey. O sea, pasa lo mismo aquí. O sea, güey. Siento que no tanto, güey, porque son muchos más, porque hay cambios. ah, bueno, sí, Por ejemplo, los güey. armados, entre También los hay unos que no se van a armadores. mencionar, güey. Es como el número 6 de Shohoku, güey, que ni me acuerdo su puto nombre, güey, que entró como dos partidos nada más, güey. O sea, también no. Ah, sí, güey, pues sí. Sí, o sea, no todos, güey. Pero por ejemplo, ahorita que te menciono a las personas, tú vas a dar cuenta, güey. Y pues bueno, a Kageyama le apodan el rey de la cancha, pero es un apodo mal habido, güey. Porque ese güey era tan cabrón, güey, que se empieza a desesperar y se vuelve bien mandón con sus compañeros de equipo. Y hasta esos mismos güeyes le dejan de recibir los pases, güey. O sea, esos güeyes ya le dicen, ah, sí, ya la verga, es todo tú, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, durante Así, este. sí, no me acuerdo, lo siento, cabrón, en Warzone. ¿Verdad? Oli. ¿Tony? Y pues fíjate que en este único partido que jugaron Hinata y Kageyama como rivales, güey, Kageyama se dio cuenta del potencial que tenía Hinata, güey. Y al final del partido, los dos, güey, pues se juran, güey, que se van a volver a enfrentar en la prepa y que ahora sí Hinata le dice, te voy a partir tu madre. Sí, Palabras está bien más. cagado. Va, Palabras manos, te más. van a faltar para pelarme la puta Pelarme cinta. la pinche reatota que traigo. Entonces, entran a la preparatoria y Hinata se va a la prepa caras uno. Pero ahí se da cuenta, güey, que también entró el Kageyama, güey. Ahora, ¿por qué el caras uno, güey? Porque precisamente el ídolo de Hinata, el pequeño gigante, jugó en el Ahí, caras uno, güey. Y ahora, algo que nos explica de por qué salta tanto, y quiero que tú nos lo digas, Dante. Se metió al Karasuno, pero ¿hasta dónde vive el güey? no, mamá, sí, güey, se pasó de verga, güey. Se pasó de reata. Que le tuvo que hacer el paro que su hermana, ¿no? No, güey. Ah, no, perdón, ese es Eso es cuando. cuando. Es más adelantito. Es más adelante, porque se van a otros entrenamientos y es donde llega la hermana a llevarlo todos los días. Del pelón, me Sí, sobas. o sea, no es como Rukawa, ¿no? Ya es que Rukawa que le preguntan, ¿por qué elegiste esa escuela? Porque me queda más cerca. Ajá, es lo contrario, güey. Este es totalmente lo contrario, nada más por afán a entrar en la misma escuela de su ídolo. Pues decide viajar, ¿qué? ¿Cuántas horas se avienta, güey? Como 3 horas, porque va en bici Como el cabrón. sí, como 3 horas, dicho ahí 3 horas antes, güey. Sí, güey, Y por porque. eso también, eso más adelante le va mal en las calificaciones. Por eso es que dice, güey, se van a entrenar a no sé dónde, güey, a Tokio, creo. Ajá, güey, que es cuando. Y este güey se queda en curso de verano. Entonces sale su hermano y es donde lo tiene que guiar. Ah, bueno, no es su hermana de él, es la hermana del pelón, güey. Ah, Oh, el que siempre se está peleando Ajá, de con que siempre se todos. está peleando con todos, güey. Ese Ese. güey me encanta, Es güey. la mamada Porque ese, güey. Es un muy cuando buen juega personaje, güey. contra otro equipo que el otro equipo es igual, todo el equipo es igual a él, Ah, voltea sí, y el güey. equipo lo empieza a ver y ese güey voltea y ve al equipo y. Que es como copia y pega, ¿no, güey? De las personalidades, No, güey. pero bien chingón,
muriendo de risa, güey. Estuvo genial. Ese es que es muy buen personaje este Ryo. ¿Cómo se llama? Sí, Ryu, le dicen. Parece que su nombre completo es Ryonosuke Tanaka. Pero dicen el Ryu. El nombre nada más es Hinata y eso porque me acuerdo de Mishishona. Ándale, pues. De Topai. Y pues sí, estos güeyes se incorporan al club, güey. Se van sumando otros miembros. Ahorita vamos a hablar de esto, güey. Y empiezan a competir. Ahora sí que para llegar a las nacionales. Como en todo Espocón, güey. En todo, pinches copones. Espocón, perdón, es a las nacionales, güey. Punto, acabó, güey. La diferencia, la única diferencia de aquí, a, por ejemplo, Capitán Tsubasa, es que aquí no hay gente que le empina el codo, Milik. Y pues, en el Supercampeones, güey, no, hasta esos güeyes terminan. Mira, empinando bien chido el codo. Pero, ¿qué te podría decir? La verdad es que a mí me gusta mucho, güey, porque el Karasuno, que es el equipo de Hinata, no es el pinche equipo invencible, güey. Y lo vemos al final de la primera temporada, güey. O sea, pierden el partido, güey. Güey, sí, eso está chingón. No, y aparte, ¿cómo a quién? A su entrenador, güey. Ah, bueno, vamos por partes, güey. Vamos por partes. Entonces. No, primero a quién, al entrenador, güey. Sí, pero a ver, mira, fíjate muy bien. Entonces, bueno, los equipos con los que juegan son el Aoba Hosai, que es el que en la primera temporada los derrota. Uh-huh. Y el Shiratorizawa. Son de los dos equipos, digamos, más remembrables, güey. De hecho, el Shiratorizawa se llevó una temporada completa, güey. El puro partido, que es la tercera temporada. Dura solamente 10 capítulos, pero es un solo partido, güey. Muy bueno, o sea, la verdad. Es de los mejorcitos que yo he visto. Pero vamos por personajes, güey. Ya hablamos de Hinata, ya hablamos de Kageyama. Que, pues bueno, algo que tienen ellos dos es de que tienen un carácter total y completamente distinto, opuesto, güey. Tú lo dijiste bien, Hinata se la pasa gritando, echando desmadre, güey. O sea, es un güey hiperactivo, güey, pa' pronto, ¿no? Sí, güey. Tenemos también al Ryota Miyagi, güey, de ahí. El que llega después porque, ¿por qué no jugaste? ¡Ay, es que tuve pedos! Ah, sí, güey, pero ahorita voy a llegar a ese, güey. Entonces, bueno, el Kageyama, bueno, el Hinata, su deficiencia es esto, güey, de que nunca pudo entrenar bien el voleibol, ¿no? Uh-huh. El Kageyama, al contrario, pues al ser tan talentoso, güey, todos los demás, hasta sus compañeros, se le iban quedando pequeños, güey, se le iban quedando chicos, güey. Entonces, pues lógicamente, sus compañeros no iban a rendir al mismo nivel que ese güey. Y es como te dije, al final en un partido lo mandaron a la chingada porque dejaron de recibir sus pases, güey. Y por eso perdieron ese partido, güey. Y ahí Kageyama es cuando se da cuenta de que pues sí la está cagando, güey. Y tiene que cambiar eso, ¿no? Pero se le genera cierto pedo psicológico, güey. Sí, güey. Bien cabrón. Lo tiene que superar, güey. Y es cuando empieza a confiar en Hinata, güey. ¿Qué es cuando? Es chingón, güey. Eso es lo chingón. No, ahí le cambia un poquito a la estructura del Gundam. Uh-huh. Rukawa y Sakuragi. Siempre fueron dispares. Ah, se dieron un perro pase a menos por equivocación, güey. Y esto fue hasta el último, güey. Cuando se dieron los pases, güey. Sí, güey. Y de ahí tenemos a Daichi, güey. Que Daichi es el capitán, güey. Daichi es este güey que se ve bien amable, güey. Bien chido, todo relax. Pero no me lo hicieron emputar estos dos pendejos, güey. ¿A quién se parece, güey? ¿A quién? Al capitán Yamato de Naruto, güey. Ándale, güey, porque le hicieron emputar, güey. Pinche cara de susto que le puso. Sí, y órale, corre a los dos del pinche. Órale, y hasta que sepan jugar en equipo. Regresan. Regresan. Y tienen el corte de pelo de largo, ¿no? Tienen colita, güey. No, ese no es Daichi. Ahorita llegamos a ese, güey. De ahí tenemos a Sugawara, güey. Que es el del pelo blanco. Ah, sí, el... Que ese güey sí es el más tranquilo. Ese güey sí es como que... Es el armador, güey, ¿no? Es el armador, el colocador, armador, como colocador, le quieras llamar. Sí, las dos cosas son correctas, güey. Sí. Y ese güey es todo tranquilo, güey. Todo, no hay pedos, vamos a arreglar este conflicto aquí, así, o sea, ese güey es el mediador, güey. No, y aparte sabe motivarlos porque llega y les pone un
putazo a todos. ¡Órale! De hecho, o sea, cuando tiene que sacar la casta, la saca el cabrón. Sí. Y de ahí pasamos a Asagi, güey, que es el güey que tú describes de la colita, güey. Que de hecho le dicen el samurái. Y junto con Asagi tenemos a Nishinoya, güey. Que aquí es como todos los espocones. Los jugadores que se retiraron por un pedo. Los jugadores escondidos. El que se lesionó y regresó después, ¿no? Ajá, ¿Por qué van estos dos güeyes de la mano? Porque se supone que en un partido Asagi se desespera tanto de que van perdiendo, güey. Y le empieza a echar pedo a Nishinoya, que Nishinoya hace una posición que se llama líbero, que es prácticamente una posición defensiva, güey. O sea, ese güey no ataca. Ese güey es defensivo. Ese güey se la pasa viendo quién va a rematar y bloqueo. Recepción. Ah, perdón, recepción, sí, güey. Entonces, entre Nishinoya y él se pelean, güey. Pero lo hacen a enfrente de la dirección, güey. O sea, después del partido estos dos güeyes se pelean. Y se pelean enfrente de la dirección, güey. Y es cuando los dos los suspenden del equipo, güey. Termina el güey tira un jarrón. Ajá, y rompieron una pinche escoba, güey. No sé, hicieron desmadre, ¿no? El chiste es que cuando termina su suspensión, Nishinoya no quiere regresar a jugar porque está Asagi. Y Asagi no quiere regresar a jugar, güey, porque siente que no lo da todo, ¿me entiendes? Entonces la misión de Kageyama y de Hinata es volver a traer a estos güeyes de regreso al equipo, güey. Sí. Que esto, Asagi, güey, vence sus traumas, porque este güey también tiene sus pinches traumas, porque se frustra en el partido de que le estuvieron bloqueé todos sus remates, güey. Ah, porque para eso sale el güey este, el Terminator, güey, del otro equipo, güey. Ajá, güey. Ahora sí te va a cargar la mierda. Sí, güey. Que le llaman los muros, algo así. Ajá, güey, algo así le llaman. El bloqueo, güey. El muro de acero. Los retas, los güey, o sea, cuando juegan, le ganan. Y ese güey los vuelve a ver en el de primavera, güey. Dice, ahora sí me lo van a pelar y ni siquiera llegan a enfrentarse porque lo sacan. Exactamente, y es de ahí cuando Asagi vence sus pedos. Nishinoya, al ver cómo Asagi vence sus pedos, decide regresar al equipo. Y entonces ya nos vamos conformando ya de poco a poco de cada una de las posiciones. Tenemos a Ryunosuke Tanaka, que ya dijimos que es un puto personajazo, güey. Bien cabrón el pinche pelón ese, güey. Sí, que todo se las hace de a pedo, güey. O sea. Y se les hace las marcas de aquí de rayito de qué hablas, niño. Exactamente. Esta actitud de delincuente, ¿no, güey? Sí. Entonces, la verdad es que ese güey es un personajazo, güey. Tiene un desarrollo bien cabrón en la cuarta temporada, güey. Uy, güey, cuando no puede anotar, güey. Ajá, güey. Y aún así este güey confía en él y le manda, dice, ¿quién? Este güey. Porque sigue luchando. Y tú te das cuenta, güey, exacto, porque en la mente de Ryu, tú estás viviendo que dice, pues no salto tan alto, no remato tan alto como Asagi, soy un jugador promedio, pero lo que yo le puedo proyectar al equipo es nunca rendirme. Y dices, ay, hijo de su puta madre, cómo lo amo el cabrón, ¿no? Sí. Y también tenemos, pues, a otros güeyes como Inoshita y Yamaguchi, güey, que no son así como tan relevantes. De hecho, Yamaguchi, güey, nada más entra a hacer los saques, güey. Ese güey que hace el saque flotante, güey. Y es lo único que entra, güey, todos los putos partidos, güey. Es el Brucey, güey. Ajá, güey. Así dice. Si doy bien este saque, por eso me engañé a mi mujer con negros. Con hombres de color. De color. Y el único que destaca es este Tsukishima, que es el bloqueador, el güero de lentes, güey. Ahora sí, güey. Que ese güey es un mamón de primera, güey. Es un... Sí, pero tiene su guionazo en el partido de la tercera temporada. La tercera temporada, güey. El último, güey. No mames, hasta se revienta la mano, güey. Exactamente. Putazos que estaban bloqueando, güey. Ajá, güey, exactamente, güey. En la tercera temporada pasa esto. Tardó un poquito en desarrollarse, sí, pero pues valió la pena, ¿no? Uh-huh. Y dentro del apartado visual, mi estimado Dante, tenemos a la waifu Kiyoko Shimizu,
Que es la manager, güey, la de pelo negrito, de lente. Que lo cagado, güey, que a mí se me hizo, güey, es que lo que peleaban luego otros equipos es que no tienen waifus. Ajá, güey. Cuando se enfrentan contra el Karasuno, no les emputa. Que no nada más llevan a una. Porque después se une Hitoka, sí, la güerilla, güey. Sí, la güerilla. Y también la güerilla está. Está. Y hubo un partido, güey, que me cagó la madre, güey. ¿Por qué, güey? Porque estaban jugando el partido, güey. Pues van perdiendo. Por la multitud que empiezan a aplaudir para distraer a los güeyes. Uy, sí, es de la cuarta temporada. Yo estaba perreemperrado, güey. Y porque la gente hasta la hace así. Cuando va a tirar, empieza a aplaudir y cosas así para distraerlo, güey. Para cambiarle el ritmo, güey, sí, güey. Llega la hermana este güey con una armada. A ver, también dentro del apartado visual está la armada del Ryu, del pinche pelón, güey. Que también, güey, super sí, waifu, güey. O sea. No. También. Es para mí esa es la mejor waifu, güey. Ok, sí. Está bien, güey. Yo me quedo yo me quedo con Kiyoko. Ajá, tiene una tramota, güey. Yo me quedo con Kiyoko, pero sí, la neta, debo reconocer que la hermana del Ryu tiene una tramota, güey. Y pues la Hitoka, pues es la niña, pues, como Hinata de Naruto, güey. Cuando van a las nacionales, güey, y el este chaparrito, ¿no? ¿Cómo se? Es que yo no sé. Ni Shinoya, güey. Ya, ya, desde que se lo avientan, güey, y dice, voy a caer al fin. Ah, contexto. Cuando van a las nacionales, van tanto equipos femeniles como varoniles. Y entonces está una chava altísima, pero que también tiene una super tramota. Y entonces pasa eso de que sin querer empujan al Nishinoya y el güey ahí va. Dice, por fin voy a cumplir el sueño. Y la morra lo alcanza a agarrar así. Y el toque le dice, ¿estás bien? Pero volteándolo a ver hacia abajo, güey. Ay, pobrecito. Y pues también tenemos al Keishin Ukai, güey. Que es el pinche entrenador, güey. El güero, güey. No mames, güey. Me caí, mi chingón. Es una pinche pistola, güey. Todas sus putas estrategias que arma, güey. No, güey, no. ¿Cómo lo reclutaron, güey? O sea, que este güey lo empieza a acosar, güey. Uh-huh. No, el Hinata. ¿Qué? Ándale, ¿qué es él? Bueno, ¿contra quién van a jugar? No, pues contra tal. Ah, no mames. Nada más para ese partido voy a entrenarlos. Ah, porque ahora van a jugar contra el Nekoma, que es el la. Nekoma. Es un partido de práctica. Que juegan contra el Nekoma, que es la pelea del basurero, Karasuno contra Nekoma. Los cuervos contra los gatos. Por eso le dicen la batalla del basurero. Que juegan como 20,000 partidos, güey, no ganan ninguno. Exactamente, güey. Y todavía el entrenador del otro equipo le dice, no, pues entrénalos bien porque no ganaron ni un equipo. Y eso le pica más el ego y se queda, güey. Y dice, no, hijo de tu puta madre. Manos te van a faltar, pinche ruco. No, te van a faltar, hijo de tu puta madre. Y es que el abuelo de este Keishin, güey, era el entrenador del Karasuno, güey. Nada más que por una enfermedad, el abuelo se tuvo que retirar. Y entonces también había esta rivalidad entre entrenadores del Karasuno, que era el abuelo del Keishin, y el entrenador del Nekoma, güey. O sea, los dos son contemporáneos, dos ruquitos, pero pues este se tuvo que retirar por problemas de salud. Y pues lógicamente, pues Keishin, al ser el nieto, güey, pues ahí siente la picazón, ¿no, güey? De que no le digan que su abuelo es pendejo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Ah, pues sí lo es. Ah, sí. Que también el abuelo, güey, o sea, a pesar de que no, entrena muy chingón a Hinata, güey. Sí. Porque el abuelo, o sea, a pesar de que está retirado, entrena a unos niños, güey. A unos morritos de primaria, güey. Así en el patio de su casa, güey. Y Hinata llega un momento y, de hecho, le enseña esta situación de cambiar el tiempo. Y ahí sí te digo, entonces el abuelito le enseña al Hinata los tiempos del voleibol, ¿no? Porque Hinata, con el ataque rápido que desarrolla con Kageyama, güey, pues está acostumbrado a saltar y a la chingada, ¿no? Güey, cuando empiezan a jugar sus primeros partidos, güey, su primer partido, güey. Uh-huh. Este güey le coloca los pases, güey. Y este güey se da cuenta, no mames, lo está rematando con los ojos cerrados. Exactamente, güey, lo estaba rematando, güey. Porque pues no estaba acostumbrado Hinata a recibir pases, güey, por lo mismo de tan que rápidos. Que aparte practicaba con señoras. Y pues lógicamente, pues ese güey dijo, pues por el instinto, ¿no? Y órale.
Posteriormente el abuelo le enseña a seguir los tiempos, tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, güey. Y eso le ayuda, güey, a mejorar sus remates a jineta y hacerlos ya ahora sí con los ojos abiertos, güey. Y se los enseña con los niños, ¿no? Exactamente. Que de hecho esto es uno de los temas recurrentes, güey, dentro de la serie, güey. Que es la superación personal, el trabajo en equipo, la amistad y la rivalidad, ¿no? Lo podemos ver con cada uno de ellos, por ejemplo, la evolución que van teniendo. Creo que los que menos evolucionan es el capitán, que es Daichi, y el líbero, que es Nishinoya. Pero de ahí en fuera, güey, todos los demás, Asagi, Kageyama, Hinata, Suki, que es el bloqueador, el güero, güey. Todos evolucionan, sobre todo también Ryu, ¿no? Nos damos cuenta que Tanaka, pues es como ya lo platicamos, ¿no? Este güey que dice, lo único que tengo para ofrecer es nunca darme por vencido, ¿no? Entonces, te das cuenta, güey, de cómo eso debería de ser del... ¿Cómo se dice? El, pues casi casi como el, la filosofía de vida de todo mundo, ¿no? Entonces, pero es que lo que te digo, güey, o sea, los animes así siempre nos mandan, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco, güey, Dragon Ball, Naruto, güey, todos son superación, güey, porque en cierto punto todo es superar tus límites, superar tu barrera, tal vez no físicamente, güey, pero sí mentalmente, ¿no? Exactamente, güey, es lo que tienen bueno estos. Y es lo que, exacto, pero la gente nada más ve la violencia. Ah, claro, güey. No agarra como que el... La violencia, güey, la forma cuando entra la, cuando entra el famoso capítulo de las aguas termales y las waifus están bañando y entra tu jefa, güey, el único que ve, güey. Fíjate que yo no tengo waifus, güey, o sea, realmente yo... No, yo no considero así como que... Me gustan mucho los animes, güey. Veo, digo, ah, no mames, Nico Robin, nada, amigo. Pero yo digo, ay, no mames, no. O sea, las hidrolat y... Y... ¿Dolatría? No tengo esa idolatría para estos personajes femeninos en el anime, güey. Uh-huh. Como llamarlos waifus, cosas así, ¿no? No, la neta es que no, tal vez en videojuegos a Jill Valentine. Y eso porque me gustaba su forma como o sea, pelear contra memes. Ok, ok. Monstruo, güey, no mames. Ajá. Imagínate a, no sé, güey, a Sandra, güey, peleando contra el Brian, güey. No, vete a la verga. Tráeme a tu güey. Esto es un imbécil, güey. No, güey, pero eso, o sea, nada mal, güey, pero... Sí, entiendo esa parte que tú dices. Sí hace eso, güey, o sea, ahora con Jujutsu Kaisen, güey, sus waifus, sus bandos, güey. Uy, es que el pedo con Jujutsu Kaisen, güey, es que es, hay más güeyes atractivos que mujeres, güey. No, o sea, digo, en todos, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de los juzgandos, que íbamos una parte dos, porque todos los eligieron ustedes dos, culeros, que para mí ninguno era juzgando tan chido, güey. Okay. No, sí, está bien, está bien, pendejo, ya. Pendejadas que hacen los... Yo, ¿quién era? Pero así... No, o sea, yo no lo veo así, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, güey, sí, te entiendo, güey. Pero pues bueno, entonces, ay, güey, ¿de qué estamos hablando, güey? Es lo que te iba a decir, se te fue el pedo de lo que estábamos hablando, güey. No, que yo te decía, güey, que vemos que entre los diferentes personajes, esta situación de nunca darse por vencido y que yo te decía... Creo que esa es la mentalidad que mucha gente necesita, que necesita desarrollar. Sí, sí. Y después empezamos a decir que no todo era violencia y ver a las waifus desnudas, güey. Que exactamente son las escenas que salen cuando entran tus jefes y estás viendo un anime. Yo siempre cierro la puerta. ya sea violencia o waifu, ¿no? Y ya fue cuando empezaste a decir lo de las waifus, güey. ¿Te fuiste? Bien envergado yo, güey. Es que no, ustedes las escogieron, hijos de su puta madre. Ustedes son mames. Y pues sí, mi estimado Dante, la verdad es de que Haikyuu es una historia de superación, ¿sí? Total y completamente de superación, güey, de cada uno de los personajes, hasta de los rivales, güey. Digo, aquí sí los rivales los tratan como que muy
chiquito en cuanto a su arco, en cuanto a sus recuerdos, todo eso, y se enfocan más en el Karasuno, ¿no? Híjole, sí, pero, güey, neta, qué sudor, güey, te da, güey, cuando pasan del segundo set, güey, van al tercero, güey, y todavía en uno cuarto, güey, ya, güey, nada más tiene 15 puntos en el cuarto, güey, tiene que haber un Ajá. ganador, no mames, se alargan, güey, como Oliver corriendo en un estadio, güey, no mames. Exactamente, güey. Y Y pues sí, bueno. pero si estás así de no mames, ya lo De a lo. huevo anotaron, güey. Ajá. A huevo lo hicieron, ¿no? Lo hicieron, la verdad es que sí. Ahora, dentro del estilo visual, güey, narrativo. Lógicamente, dentro del manga, güey, si de por sí yo siento que un shonen con peleas es difícil y se vuelve, ya lo he platicado yo antes, es difícil ver, tú que has leído el de Demon Slayer, güey, que trae bastantes peleas, güey. Es bien difícil, güey, bien perro a veces distinguir lo que está pasando en los paneles de manga, güey. Ahora, imagínate eso con una pelea, güey. Ahora imagínate esto en un partido, güey. ¿Ves que te dije, güey, que el resumen que estaba viendo yo, los resúmenes, venía toda la continuación del manga, güey? Pues empecé a ver el manga, güey, pero, o sea, empezando a pasar los tomos, güey. Y yo así de... ¿A qué horas pasó eso que acaba de describir el güey que estaría haciendo el resumen, no? Dije, no, ¿sabes qué? Me voy a esperar a ver el anime. Sí, güey. Ahora, vamos a ser sinceros, güey. Me gusta mucho el anime. Y conozco la historia del manga, pero Furudate, güey, dibujas de la verga, güey. O sea, dibujas más chingón que yo, güey, ¿no? Porque dibujas más chingón que yo. Fíjate, güey, a Hime no Ippo, güey, en manga, Ajá. se entiende perfecto, güey. Ah, no, sí, güey, pero yo Hasta estaba. oye los putazos, güey, pa, hasta te los ponen acá, Ajá. un chingón, Pero güey. aquí, Porque... güey, o sea, esa partecita que tuviste del manga, Sí. güey, el dibujo, es como la que platicábamos de Demon Slayer, güey. O sea, la animación le cambia mucho, güey, le cambia un chingo, güey. A lo que es A lo que es el manga, el el producto manga, güey. original, güey. Y sí, la neta, Furudate, yo sé que estás dibujando o dibujaste un pinche manga espocón, güey, pero sí está de la verga tus pinches dibujos, güey. La neta, sí. Y No le se entiendo nada. agradece mucho, güey, el estilo visual del anime, güey, porque pues sí, se ve fluido, güey. Aparte la banda sonora es muy buena, güey, la banda sonora de Haikyuu. Dejando de lado los openings porque por ahí hay algunos que no me gustan, güey, pero es tan buena la banda sonora que te mete mucho, güey, en lo que está pasando en ese momento, güey. No nada más. Digo, yo sé que tuviste resúmenes, pero un día que te sientes a ver un capítulo de Haikyuu, de Lo voy a disfrutar, estos. yo lo quiero ver, güey. O sea, voy a contratar a Crunchyroll para verlo, güey. Ya está en Netflix, güey. ¿Ah, sí? Sí, Ah, no, pues entonces ya mañana voy a güey. hablar a Telmex para decir, ¿sabes qué, carnalito? Al chile, córteme el pinche Prime. Córteme el Quiero Prime ver a y métame el Netflix. Netflix. La Ah. neta, chile. Y pues bueno, dentro de la recepción y popularidad que tuvo Haikyuu, güey. La verdad es que en su mayoría ha sido recibido con críticas y resultados positivos. En mayo de 2013 se vendieron más de 2 millones de copias del manga. El primer tomo logró estar en el puesto número 22 del Tōhan Charts. Es un. De esas que miden, güey, cuánto se vende un manga y eso, ¿no? Entre el 4 y 10 de junio de 2012. El segundo tomo estuvo en la posición 18 entre el 6 y el 12 de agosto. Mientras que el tercero también se posicionó en el puesto 18 entre el 8 y 14 de octubre. Además, el manga ha sido posicionado en el puesto número 4 de un total de 15 en la lista de mangas recomendados de Senkoku Shoten Inga, Eranda o Suzume Comic 2013 de Honnaya Club. O sea, es igual, güey, un de estas Así de a huevo, tops. ahí dice que chinguen a su madre. Exacto. El manga forma parte de las listas de las mejores novelas gráficas para jóvenes en su edición de 2017 de la Asociación de Jóvenes Adultos Biblioteca Servicios, YALSA, perteneciente a la American Library Association. Association. Sí, güey, perdón. Vete, güey. Dime. Tú lo dijiste iniciando el podcast, güey. Mande. Que tú lo dijiste iniciando este A podcast. ver, dile. Dijiste,
me sorprendió porque no fue, Dante lo sugirió, pero no fue por sus huevos. Uh-huh. ¿Tú por qué crees que lo sugirió? Pues porque se va a llegar ya la película, güey. No, güey, yo ni tenía idea, güey. Ah, cabrón, yo pensé que eras, a ver, dime. No, güey. Explique su maqueta, porque, joven. Porque tú cuando me lo recomendaste, me enseñaste videos, güey. Uh-huh. Y me llamó la atención, güey. Sí, y sí. Apenas lo mencionaste, güey. Pero no mencionaste la película, güey. Ok. Yo dije, güey, yo quiero saber más de eso. Quiero investigar, quiero ver el resumen, quiero ver qué pedo. Porque me llamó la atención. Me encantó, güey. O sea, realmente, vi el partido. Tú mataste el mío, güey. O sea, vean los partidos. Lo reaccionamos en vivo, güey. Uh-huh, ya me acuerdo. Dije, güey, pues vamos a hablar de esa madre, güey. Porque si sea muy hipócrita de mi parte, querer hablar de Hippo, güey, de Slam Dunk, y no meter otros bocones. Exactamente, que sí tendremos que hablar de Hippo un día. Neta, porque de Slam Dunk ya hablamos. Sí. Y la neta, güey, a mí se me hizo un gran anime, güey. No lo he visto, güey, así. Pues quería saber más, ¿entiendes? Perfecto. Entonces, esta semana sí me estuve viendo videos, me desvelé un poquito, güey, a las 3 de la mañana viendo los resúmenes. Están bien largos, güey, son 4 temporadas, pero no me quería perder nada, carnal. Exactamente, que de hecho ahorita te voy a hacer preguntas. ¡Ah! ¡Hay examen, joven! ¡Ah! Por eso, ¿cómo se llama? Quería que hablábamos de esto. Perfecto. Y pues la verdad es que también he tenido muchas ventas en cuanto a Blu-ray, CDs de música, güey. En el año 2015-2016 llegó a recargar un puta madral de dinero. Me imagino, güey. Es que, güey, está hermoso, güey. Véanlo, neta, para que yo se los diga, güey. Sí, güey. A ver, entonces son millones de decenas de millón, miles de millón. ¿Billones? Hay una parte, güey, en lo que tú estás leyendo. ¿Miles eso de millones? Ajá. Me encanta, güey. Me gustó mucho esta escena, güey. Y esto es más de superación, güey. A ver, dale. En las 4 temporadas esta se me hizo la escena. A la ver. Escena. Wey. Dale. Va este güey a entrenar con la sub-19, güey. Ajá. A la federal. Ajá. Porque no va a Hina. Ah, Kageyama, ajá. Ajá. Y ese güey encuentra a otro güey de la misma estatura de Hinata, güey. Ajá. Y ese, le dicen a ese güey, le dan el apodo del... ¿Cómo? ¿El gigante? El pequeño gigante, ajá. El pequeño gigante, güey. Y brinca más alto que Hinata, güey. Uh-huh. Y Hinata le platica a este güey a Hinata y dice, no mames, no, a ver, pues quiero ver qué pedo, ¿no? Ajá. Lo van a ver, güey, y sí, dicho y hecho, güey. Y de hecho estos dos güeyes se encuentran. Ajá, de frente. Y todo el mundo piensa, está bien preocupado por Hinata, güey. No mames, es única habilidad, y va a decir, este cabrón se nos va a torcer, güey, como Cheto, güey. Porque es única habilidad. No, güey, al contrario, pues me gusta más, güey, porque se pareció a mí, güey. Ajá. Porque a mí me decían, este güey puede más que tú, güey. Sí. Es la verga, güey, me ponías ejercicio, güey. Lavan, güey. Exactamente. ¿Y qué pasa? O sea, no es por nada, güey, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando jugamos Yugi, güey. Uh-huh. Sí, empezaste a saber cómo se armaban los decks y todo ese pedo. Ah, te pones a investigar y empiezas a que te la empiezas a pelear. Y este güey fue lo que me encantó, Hinata, que en lugar de caerse, güey, se motivó más a mejorar, güey. E incluso la caga, güey, porque salta, güey, por saltar alto, güey, pero se le olvida dar el remate. En el entrenamiento, así, sí. Y sí salta su pinche madre, güey, pero se le olvida, Güey, su mayor salto es de 333 centímetros. Ajá, exactamente, güey. Y todavía el otro, güey, ¿cuánto brincas? 333. Uy, digo, como por 10 centímetros, creo que le ganó, me acuerdo. Ah, pero es bien cagada la explicación que le da Kageyama, ¿no? Le dice, tú cuando brincas es como, ¡papá! Y este güey cuando brinca es como, papá, pum, ¿no? Y el otro güey, ah, ok, entiendo, papá, pum. Esa explicación se la da, güey, cuando le empieza a platicar. Es como, así, güey. Pero bien cagado, güey, porque los dos se entienden, güey. Al final del día, pinche Hinata entendió lo que era un papá, pum, güey. Sí, güey, porque es prácticamente los pasos. Uh-huh. Y el brinco, pum. Ajá, güey, exactamente. La opción del brinco, güey. Y él le dijo, no, pero está bien cagada esa escena, güey, porque sí, wey, sí, no mames. Es tan simple la mente de los dos, güey, que dices, no mames, están bien pendejos, pero tienen razón, güey. Sí, güey, y pero lo que también me gusta mucho es que hay esta parte, güey,
de que es un equipo, güey, completo, güey. ¿Qué me refiero con completo, güey? Que tienen para sacar, tienen un armador, güey, por si este güey, güey, cuando sacan a los, cuando meten a los dos armadores, güey. Que meten a Sugawara y a Kageyama juntos, sí, cierto. No, mames, esa escena está bien verga, güey. Está... Yo estaba toda la semana, estuve viendo videos, güey. Me sentía mal, pues no habíamos podido grabar, güey. Otra vez me ya, qué diferencia, güey. Sí, no, por eso te... Ya estaba bien tirado, güey. Te dije, güey. Pero sí, güey, y por ejemplo, o sea, tú lo dices así. A mí una escena que me encanta mucho, güey, es este partido de la tercera temporada contra el Shiratorizawa, güey. Que... pues ya les van dando... Bueno, no les van dando, sino que están como que uno y uno, ¿no? Ya están en el último set, güey, ya es como para ganar. Ya, este, pues ya casi los tienen contra las cuerdas. Y pues este güey del Shiratorizawa, el... Ah, ¿cómo se llama este güey? El que tú dijiste es que está todo... Wakatoshi. Este, Ushihima. Wakatoshi. Ushihima. Que este Ushihima, güey, está con sus pinches remates, güey. Y que de repente los más novatos, Hinata, Suki, Kageyama... Se están sintiendo como con la presión. Y, o sea, y en sus mentes, o sea, nos transportan a su mente. Y se ve como el Ushihima como que los está tumbando, güey, así con las manos. ¡Pa, güey! Es que te cuenta que ese güey hace esto, güey, de pa, y se ve la escena como si los tumbara. Porque, como si los tumbara, porque esos güeyes ya sienten la presión. Y de repente ves, güey, ahí como sale la mano de Daichi y le levanta un brazo al Ushihima. Y ves al Daichi salvando el balón, güey. Y luego, güey, ves la mano de este, de Tanaka, y Tanaka rematando, güey. Y después le regresan la pelota, güey, y después ves al, ¿cómo se llama? Al Asahi, güey, también ayudándoles a levantar en su mente al Ushihima. Y como el Asahi, güey, lo remata desde la mitad de su cancha de ellos, güey, así sin esperar a nadie, güey. Y te das cuenta y dices, ah, no mames, o sea, para mí esa escena es muy, muy chingona, güey. Porque es esto lo que tú dices, güey. El trabajo en equipo, güey. Sí. El trabajo en equipo. Y esa última escena, güey, cuando hacen el último punto, güey, que este Hinata precisamente se mezcla con los demás, que hasta los de Shiratorizawa dicen, no, va para el número 10. Y se quedan así todos, güey. Porque ven que Hinata se queda tranquilo, güey. Así, como que esperando, güey. Y de repente ves nada más como todos corren, güey. Y ahí va Hinata con todos, güey. El Kageyama pone el pinche balón, güey, lo coloca, y ves cómo todos van saltando así en cámara lenta, güey, y de repente ves al Hinata cómo está así, güey, y se ven un chingo de cuervos, güey, viendo atrás de él, hacia... Pinche Itachi, güey. Ajá, hacia el águila, que se supone que es la representación de Ushihima, y ves cómo el Hinata remata, güey, y con ese pinche remate, güey, le ganan a ese güey, y pasan a las nacionales, güey, dices, pinche escena hermosa, güey, bien cabrona, güey. O sea, para mí es uno de los momentos más emocionantes que traigo siempre en la mente de Haikyuu. Hay muchos más, güey. Hay incluso momentos de los rivales que tú sí te quedas y digo, oh, cabrón, no mames, ¿no? O sea... Cuando hacen los remates desde la inicia... Es como el güey este del Aoba, el colocador, güey, que es una pinche pistola el güey. Pero que le falta algo, güey. O sea, tú sabes que ese güey le falta algo, güey. Y por eso no le ganan al Karasuno por segunda vez. Le ganaron una primera vez, pero ya después no. Y por eso el Karasuno pasa contra el Shiratorizawa y después de ahí no, pasa... No, aparte le pasó como a Slandon, como a Shohoku, güey. Que juegan contra Rionan el primer partido porque no tenían el equipo completo. Ajá, exactamente, güey. Y entonces sí te quedas así como que... O sea, hay momentos muy chingones, güey. Por ejemplo, cuando le ganan a los gemelos, también cuando le ganan a los gemelos, güey, dices, no mames, está bien cabrón, güey. Porque en ese partido contra los gemelos, Kageyama se empieza a preocupar, güey. Porque Hinata se da cuenta que no solamente... Si Hinata se da cuenta que no solamente Kageyama le puede poner esos balones para el ataque rápido. Se da cuenta que el armador del otro equipo, que es uno de los gemelos, güey, también lo puede hacer, güey. Güey, cuando le dice al final, güey, algún día voy a colocar balones para ti. Ah, Simón. Ah,
¿Así? ¿Sí o no? Ajá, güey, ah, sí. Ah, que así hice mi tarea, güey. No, sí, güey, está bien, güey, y dices, está muy chido, güey. Ya mencionamos esta parte de Ryu, de Tanaka, que solamente con, pues, lo que puedo ofrecer para el equipo. Pero, ¿qué otro momento, o sea, aparte del que tú me dijiste, es donde Hinata no se cae, que por ver al pequeño, ¿qué otro te gustó, güey? Puta, me gustaron un chingo, güey. Pero así que tú digas ahorita este. Es que a mí me encantó también, o sea, esa hay partes, güey, donde el güero este, güey, lentes, Suki, rojos, ¿no? Suki. Ajá. De repente sale, güey, como de, ah, mira, también juego. Y empieza a bloquear, güey. Pero es de repente, no, está en el equipo, güey, uh-huh. Pero nadie lo pela, güey. Y como que se acuerda de, ah, mírenme, estoy aquí. Y sí. Empieza a salir, güey, esos momentos me dan mucha risa, me encanta. Porque, ¡ay, güey, sí es cierto, ese güey también juega! ¡Ah, sí es cierto! Ese güey está aquí, ¿no? A mí también un momento que me gustó mucho, güey, es cuando Asagi se consolida como el as. O sea, porque una, o sea, Asagi se vuelve el as de los remates del Karasuno y Hinata el señuelo. A ver, dale. Y ya en la cuarta temporada, güey, Hinata, güey, ya ves que estuvo recogiendo balones en la estatal, güey. Ya sé, creo que ya sé para dónde es. Ok. Ajá. Y entonces, el equipo contrario, güey, le está pegando, güey. Y el único que los está regresando es Hinata, güey. Sí, güey. Te das cuenta de su crecimiento, güey, de que no solo se está dedicando a hacer señuelo, güey, a rematar, güey, sino que ya también está atrás, güey. No, y ese momento es muy chingón, güey, porque los tienen presionados, como tú lo dices, güey. Y es en una de esas donde el Hinata agarra, güey, y eleva el balón también, güey, o sea, que el balón se queda hacia arriba, se va hacia arriba, y como que ese segundito le ayuda a todo el equipo a tranquilizarse, porque estaban entrando en el ritmo del juego de los otros, y entonces, pues, nunca los iban a alcanzar, güey. Y en esa escena, precisamente, que tú dices cuando la recibe, güey, es así como la calma, güey. Que el tiempo fuera, güey, le dice el güey este, el colocador, güey. Ajá. Le dice, están todos preocupados. Dice, y ese güey llega bien feliz, güey. ¿Viste? ¿Viste cómo la? ¿Cómo la levanté? ¿Viste cómo la recibí? ¿Cómo? Dice, no, oh, fue una mierda. Ah, maldito imbécil. Como sí. Ustedes, güey. Con el guapo. ¿Cómo salvé? No, güey, no vi. No vi, güey. Pero así, claro. Güey, la verdad es que es muy chido ese, güey. Ese momento que escogiste está muy chingón, güey. También, güey, ya al final de ese partido, cuando los gemelos van a hacer igual el ataque rápido, y el Kageyama y el Hinata saltan y lo bloquean, güey, porque tú dices, ya se los van a coger, güey, total y completamente dices, ya se los van a parchar, güey. Aquí queda, pero. La nacional, ¿no? Ajá, exactamente, y saltan estos dos güeyes, y pues no mames, los bloquean a los pinches. Pues sí, mi estimado Dante, la verdad es que sí, este anime es muy bueno. Y vamos a empezar con los spoilers. Ahí está. Tu pinche señal de spoiler que me pediste. Spoiler alert. Spoiler alert. Si ya llegaste hasta aquí, ahí te mando unos spoilers. Pues bueno, después del partido contra los gemelos, pues la batalla del basurero, que es esta película que va a salir apenas. Van a pelear en la basura. Van a pelear en la basura. Posteriormente juegan contra el pequeño gigante. Y hasta ahí quedan los sueños en la nacional. Porque eso también me gusta mucho, güey. Que es como en Slam Dunk. Jugaron contra el mejor. Sanó. Les ganaron. Y el siguiente partido, pues lo perdían porque no iban con el equipo completo, ¿no? Entonces. Y iban muy madreados. Lo mismo pasa. Y Sakuragi aquí. Ya no podía jugar. Ajá. Y lo mismo pasa acá, güey. Pasan ciertas circunstancias durante el partido, güey. Donde pues las piezas claves del Karasuno ya no pueden seguir jugando, ¿no? No digas eso, mi amor, por favor. Y posteriormente, después de eso, tenemos un salto en el tiempo, güey. Donde Hinata ya está en Brasil jugando voleibol, güey. ¿Por qué se fue a Brasil? Porque pues Brasil, si mal no recuerdo, es la cuna del voleibol de playa. Entonces Hinata se va a jugar voleibol de playa para poder fortalecer sus músculos y todo eso. Entonces ahí te va el super spoiler, porque algo que me gustó mucho del final de Haikyuu, güey, es de que te explican qué pasa con la mayoría del Karasuno. Ya. Pues bueno,
Kageyama y Hinata juegan profesionalmente voleibol, güey. Hinata juega en Brasil, Kageyama juega en Italia. Y aparte de eso, Hinata trabaja en Uber Eats, güey. Va con su bicicleta y su mochila, güey, va repartiendo comida, güey. Qué chingón. Tsukishima, que es el güero, el de los lentes. Uh-huh. Ese güey está terminando la universidad, no dicen de qué, güey. Y aparte de eso, juega en la segunda división de Japón, güey. O sea, juega en un equipo de segunda división, güey. Okay. Yamaguchi, que es el de los saques, güey. Que es lo único que llega a ser. Uh-huh. Ese güey trabaja de godín, güey. Es un pinche oficinista ahí en Japón, güey. Daichi, el que era el capitán, güey. Se vuelve puerco, güey. Ojo. Uh-huh. Bueno, se vuelve policía. Sí. Nishinoya le valió madre, güey. Y ese güey agarró su mochila y se fue a viajar, güey. Va a diferentes partes del mundo. Llega a donde llegue, trabaja, se queda tantito y se va, güey. O sea, ese güey ya agarró vida de mochilero, el Nishinoya, güey. Okay. Que se liberó. Tanaka, nuestro pelón favorito, güey. Sonó feo. ¿Qué crees? ¿Qué, güey? Es preparador físico. ¿Ah? ¿Y aparte qué crees? ¿Qué? Que se casó con la waifu. Con Kiyoko, güey. Mi perro, se veía. Y Kiyoko es dueña de una tienda deportiva. De hecho, los dos se encargo de la tienda. Y aparte, pues, la chamba del Tanaka como preparador físico, ¿no? Sugawara, que es el de pelo blanco, el otro armador, el otro colocador, güey. Uh-huh. Es profe de prepa, güey. Es un maestro de prepa, güey. Asahi, güey, el pinche samurai, el... Ah. Se volvió diseñador de modas, güey. Ah, mi perro. Y Hitoka, la otra, la guarilla, se volvió diseñadora gráfica. O sea que ella sí necesita. Ella sí trabaja en McDonald's. No, sí, exacto. Ella sí necesita, ¿cómo se dice? Pues por ahí un bolillito que la aviente, ¿no? Sí. Chiculera, güey, con los diseñadores sí, gráficos. También, te pasas claro. De verga, güey. Y pues sí, mi estimado Dante, es algo que me gustó mucho de Haikyuu, güey. Porque sí te dicen, a ver, estos güeyes juegan profesionalmente, están en la selección de Japón. Pero hasta ahí, güey, ya no te lo llevaron a algo más, ¿no? Como Slam Dunk. Como Slam Dunk. En cambio, pues en Capitán Tsubasa, en Supercampeones, ya todos... Ya ganaron la Copa del Mundo, güey. Ya ganaron la medalla de oro, güey. Sí, sobre todo. Son una verga. Como Japón gana todo eso, güey. No te creas, güey, así como yo lo estoy viendo que han estado en los últimos mundiales, güey. Ya se está volviendo un equipo de temer, güey, ya no es cualquier, No de temer. No de temer, güey, porque no llega tanto, güey. Pero sí está sobresaliendo un poquito más de lo que antes. Le han pegado a España, le han pegado a Alemania, güey, y en partidos importantes, no cualquier mamada de preparación. Pero también hay que verlo, güey, por ejemplo, también... ¿Qué pasó en el de... ay, ¿qué? ¿Era el Mundial de Ghana? Sí, en el de Waka Waka. Sudáfrica. Vimos que Francia... Estaba Francia, México y otro país que... Ghana. Ajá. Y Ghana le pegó a Francia, güey. Ajá, no, Ghana sí. Pero, o sea, sí son de esas cosas que tú dices, ah, ok, es cosa de un día, ¿no? Pero Japón, güey, ha ido evolucionando, güey, y ha ido demostrando que no es cosa de un día, güey. Sí, pero tampoco no es como en los supercampeones, güey. No. Algo, dato curioso, güey, dentro de la cultura pop, güey, o de la influencia que ha tenido Haikyuu durante las Olimpiadas, güey, de Corea-Japón, de Japón, perdón, porque nada, fue de Japón, perdóname, que se celebraron en el 2021 por temas de pandemia. Cuando jugaba el equipo ya sea femenil o varonil de voleibol japonés, les ponían el opening de Haikyuu, güey, uno que se llamaba Fly High. Entonces sonaba, güey, en el estadio el pinche opening a huevo, güey. Sí, sí, sí. Pues sí. Es que también fue cuando fue el protagonista de este Pikachu, ¿no? ¿O Goku? Goku y Pikachu iban a ser los embajadores. Pero después ya ves que el tuvo las pedos. Olimpiadas. Ajá, pero ya es que antes de las Olimpiadas tuvo pedos el del Comité de las Olimpiadas de Japón. Ah, por ahí un comentario que. Creo que lo mencionamos, güey.
Fue un comentario, mucha gente lo tomó como un comentario machista, güey. Pero es que la realidad de Japón, güey. Pues es que sí es un país muy machista, güey. O sea, es como decimos, ¿no? O sea, por ejemplo, los musulmanes, los árabes, todo este pedo que tienen con las mujeres, de que tienen que ir cubiertas y la cara y su pinche madre y todo eso. Son cuestiones culturales, güey. Y uno no se puede, uno de fuera no se puede meter en eso, güey, porque son cuestiones de un pueblo, de una ¿qué cultura, hablábamos güey? Ahora con lo de BTS de Corea del Norte y del Sur. Exactamente, güey. O sea, son pedos que tú no te puedes meter. Son nada. Pedos que están más allá. Puedes hablarlo, güey, porque pues no estás en ese país, güey. Pero que no ganas nada, güey. O sea, no van a, por tu comentario pendejo, güey, no van a cambiar sus costumbres. Eso es a lo que yo voy, güey. Entonces, para mí sí se me hizo una medida muy drástica que hayan quitado a este compadre. Porque la verdad es que el show que vimos en Japón, de tanto de apertura como finalización de las Olimpiadas, iba a ser total y completamente diferente, güey. O sea, sí iba a tener muchas referencias al anime y todo este pedo, güey. ¿Sí? Pero por esta situación que pasó con él, pues lo quitaron, echaron para abajo ese proyecto. Pues ya tenían meses, hasta un año de más ensayando, güey. Y pues todo lo hicieron como express en 4 meses, güey. Por eso es que sí lució, pero no lució tanto, ¿me entiendes? Pero sí, digo, como dato curioso. Entonces, pues ya vieron, de parte de Dante, primera vez que recomienda un anime. No, siempre les recomiendo One Piece, ¿no? Un anime diferente a One Piece. Ah, bueno, también Tokyo Revengers. Ya salió, ya cada domingo, Kimetsu no Yaiba, empezó el mes de Kimetsu no Yaiba. Empezó este domingo pasado, 12 de mayo. Ajá. A ver, ¿qué tal nos sorprende? ¿Hasta dónde llega este arco? Ya te dije, ¿no? Había dado la noticia de 8 capítulos. Ah, sí, pero a ver hasta dónde llegan, güey. Todo lo que van a cubrir, güey, porque pues el está entrenamiento es muy, muy rápido, güey. Yo digo que van a terminar cuando estos güeyes entren a la Fortaleza Infinita. Que igual Haikyuu, güey, por ejemplo, la primera película que apenas se va a estrenar también aquí en México es La Batalla del Basurero, güey. Y todavía, y van a hacer otra película, pero en esa película tienen que meter el partido contra el pequeño gigante, güey. Y el epílogo, güey, que es esta parte de Hinata en Brasil. Y que de repente juega contra Kageyama y así, güey. O sea, faltan como 100 números, güey. Después de La Batalla del Basurero faltan como 100 números, güey. Y ya esperemos que también venga pronto, o bueno, den noticias de las próximas temporadas de Tokyo Revengers. Sí, que no nos dejen en ascuas a uno que se llama Tokyo Revengers. Sí. Y entonces, pues sí, les hacemos la invitación. La verdad es de que vean Haikyuu. Y si ya vieron Haikyuu, ahí está la caja de comentarios para que nos cuenten su momento favorito de Haikyuu, ¿no? O tal vez, a lo mejor, porque puede llegar a pasar, ya que esta es una serie llena de, pues, de superación, de que pongan, ¿no? No, pues Haikyuu me ayudó a salir de un momento difícil de mi vida, porque pues tal güey nunca se dio por vencido, ¿no? Porque puede pasar, güey, o sea, lo puedes extrapolar, güey. Sí, exactamente, güey, o sea, realmente hay veces que, por ejemplo, güey, mi anime con más referencia en ese aspecto, güey, uh-huh, que he oído a más personas sobresalir, es Naruto, güey. Uh-huh. Naruto enseña mucho ese pedo, güey. Uh-huh. Muy cabrón, güey, desde cuando vea. Y todo empezó en el Shippuden, güey, más, güey, todavía, cuando empezó a ver a los papás de sus papás, güey. Exactamente, güey, por eso te digo, o sea, todos los animes tienen su cuota, pero yo siento que Haikyuu sí la lleva más allá, güey, sí la lleva más allá, y por eso, pues, es el anime que les podemos recomendar, y, pues, bueno, ya saben, ¿qué saben así? Suscribirse, amigos, recuerden que aquí cada semana tenemos sus podcasts favoritos. Y pues si quieren algún tema o a que hablemos de algún anime, pues déjanlo igual en la caja de comentarios, pero primero suscríbanse, muchachos. Suscríbanse si les gustan las idiotes que decimos. Y sobre todo también sigan sus notificaciones, ahí les dicen si vamos a postear este episodio, cuándo sale el episodio, si hacemos algún en vivo, porque también hemos hecho en vivos en YouTube. Por ahí tenemos la radio Geekmanía los fines de semana, los sábados. Entre las 12 del día a 1 de la tarde, más o menos, comenzamos.
Tuvimos dos episodios de K-pop, muy buenos, la verdad. Sí, y entonces, pues ya este sábado, ahora sí va a quedar, güey. Porque este lo estamos grabando justamente en la semana que sale, güey. Exactamente. Este sábado vamos a hacer otra radio de anime. Y pues también ya Es saben. si no mal recuerdo, es Kabum o cómo. Kanabum. 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 Kabum. Kabum. Y ya saben, denle su poderosísimo like, comentario. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Quieren más información? O sea, también vamos viendo, porque nosotros hablamos desde nuestra perspectiva, damos datos y todo lo que quieran, pero al final del día terminamos hablando de lo que nos gustó del anime, de lo que nos apasionó o de las películas que hablamos, ¿no? Exactamente. O sea, y Entonces. si no les gusta nuestra perspectiva, nuestra forma de decir, también déjenlo en los comentarios, porque nos vamos a imprimir, nos vamos a limpiar el culo con esos Porque me hace comentarios. falta papel de baño. Exactamente. Y pues sí, entonces la verdad, véanla, no se van a arrepentir. Dante no se ha arrepentido, ya la va a empezar a ver. Ya la pueden ver en Netflix, ya no es necesario que contraten Crunchyroll. Ya está en Netflix, está completa, o sea, las cuatro temporadas están en Netflix para que no pongan pretextos. Y pues sigan apoyando en ir a ver al cine las películas que traigan de anime. Haikyuu, Demon Spy Slayer, Family, Attack on Spy Titan, sigue. Family, Suzume, o sea, todas las que han salido, o sea, ya sé que pasaron, pero cuando se enteren de alguna que va a salir, vayan, vayan para que sigan trayendo más y más y más y podamos seguir disfrutando, pues, de esto que es bonito, que es el anime, ¿no? Efectivamente, amigo, pues Dante. no queda de otra, pues ya saben, amigos, al haber ganado su tiempo, cuídense mucho, pasen un excelente fin de semana y pues nos queda mandarle un... Si ustedes en algún momento le han enseñado a alguien algo, pues son profesores. Entonces, en su Yo mi ex maestro, les mando un beso. En su Yomix, Maex. Eso sería todo. Bye.